proyectos editoriales distintos. Uno impreso, que es el que tienen aquí, que es una revista que se ha cuidado mucho en su en la propia presentación editorial, en el contenido. Ahora cuenta la comunidad universitaria ya con una nueva forma de expresión. Se trata de la revista Arenga, que recopila textos periodísticos y literarios de alumnos y profesores de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Y hoy pudimos traslapar Arenga a una revista digital, donde los estudiantes de la Universidad de Guadalajara pueden mandar sus proyectos de tesis, sus ideas de lo que quieran desarrollar, y la idea es que Arenga también tenga la certificación en un futuro como revista científica y que los estudiantes puedan tener la oportunidad de tener publicaciones en una revista seria y que lo puedan tener de manera paulatina. Entonces, pudimos dividir dos productos, uno que tenga la obligación de permear en todo el estado de Jalisco a través de un clic, y otro que pudiera llegar en manos de estudiantes interesados en la revista. A la par de Arenga se lanzó Resiliencia, una publicación que igualmente brinda a las personas una mirada a temas de lucha. La capacidad que puede tener una víctima de responder a esa violencia y esa presión brutal de destrucción y volver otra vez a recuperar su forma humana y su presencia humana y su fuerza humana. Y Resiliencia da cuenta de esta respuesta de las víctimas frente a la violencia. Por eso digo que hay aquí un juego de espejos en estas dos revistas. No estamos presentando dos cosas distintas, estamos presentando cosas que se corresponden profundamente dentro de la realidad que estamos viviendo y respuestas frente a esa realidad que estamos viviendo. Ambas publicaciones pueden encontrarse tanto en forma escrita como electrónica. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Rafael Hernández.